tardes. Ha llegado el momento de recibir con un fuerte y caluroso aplauso a la flamante pareja 2023, a Juan Carlos y Maritza, Maritza y Juan Carlos, que hacen esta entrada, acompañados por supuesto por el grupo El Pacto para la Marcha Nupcial, por favor. Ahí está, fuerte los aplausos, por favor, que se hagan sentir acompañados de los familiares que se van a unir enseguida, pero por supuesto, con nuestros padrinos de religión y civil. Saludamos, padrinos de religión y civil. Y gracias por acompañarnos en este matrimonio 2023. Le vamos a dar la bienvenida al oficial del registro civil. Buenas tardes, bienvenido. Tengan ustedes muy buenas tardes a los novios, testigos, a la familia y a los amigos. Hoy venimos a celebrar el matrimonio civil de Juan Carlos y de Maritza. Para lo cual, lo primero que les quiero preguntar es si ustedes vienen aquí de forma voluntaria o han sido obligados o presionados de alguna forma. Decirles que el matrimonio civil es la unión entre un hombre y una mujer que van a formar, que van a construir una familia y un hogar, para lo cual voy a pasar a leer el acta de manifestación, ¿ya? En la ciudad del Alto, a horas 18:40 del 13 de octubre de 2023, se hicieron presentes ante esta oficialía, de manera libre y voluntaria, el señor Juan Carlos Aquise Valeriano, de nacionalidad boliviana, mayor de edad, hábil por derecho,
estado civil soltero, que tiene como su número de carnet el 6100275. Es hijo del señor Juan Carlos Aquise Sacaca y de la señora Rosa Julia Valeriano González. También se hizo presente Maritza Magalí Calle Cruz, de nacionalidad boliviana, mayor de edad, hábil por derecho, estado civil soltera, que tiene como su número de carnet el 6733865. Es hija del señor Max Calle Quispe y de la señora Sabina Paulina Cruz Condori. En esa oportunidad los hoy contrayentes han manifestado su voluntad de contraer matrimonio hoy 28 de octubre de 2023, para lo cual han presentado todos sus requisitos como son sus certificados de nacimiento a sus dos testigos y, lo que es más importante para la celebración de este matrimonio, su certificado de estado civil, el cual avala que los dos son solteros. Pero para corroborar esto voy a preguntar a sus señores testigos, al señor Liber Marca Iglesias y a la señora Giovanna Rosa Mamani Acarapi, si ustedes son católicos o tienen alguna otra religión o creencia. ¿Pueden hacer la señal de la cruz? ¿Juran decir la verdad de todo lo que se les pregunta hoy aquí? Don Liber, ¿hace cuánto tiempo conoce aquí a Juan Carlos y a Maritza? ¿Usted, señora, hace cuánto tiempo los conoce? Ambos testigos saben que tanto Juan Carlos como Maritza son libres para contraer el presente matrimonio, ¿o conocen de algún impedimento que ellos tengan? Son libres. Pueden besar la señal de la cruz ya y decirles que el falso testimonio está penado por ley, por lo cual, si han faltado hoy aquí a la verdad, pueden ser procesados. Juan Carlos y Magalí, a partir de hoy ustedes van a tener derechos y obligaciones, ¿ya? Uno de los cuales, por ejemplo, es que si uno de ustedes trabaja y el otro no, como marido y mujer, la persona que trabaja debe mantener a la que no. Ambos también deben colaborarse con los quehaceres de la casa. También decirles que si no han firmado ningún acuerdo prematrimonial, todo lo que ganen no es solo de Juan Carlos ni de Maritza, es de la familia, de los dos, en 50% y 50%. ¿Ya? Ahora, entre las pocas recomendaciones que yo les voy a decir hoy, porque estamos apurados, es que en este matrimonio tiene que haber mucha comunicación, hablarse, ¿ya? Porque ustedes saben, el matrimonio es muy bonito en un principio, pero siempre en este camino que van a emprender van a tener pequeños problemas y tropiezos que los tenemos que solucionar hablándonos, comunicándose, ¿ya? No gritar ni callarse, porque el gritar solo hace que ese problema sea más grande y el callarse hace que no se solucione, ¿ya? Así que con esa recomendación de que tiene que haber mucha comunicación en este matrimonio, ahora voy a preguntarte a ti, Juan Carlos, y a ti, Maritza, ¿qué es lo que siente el uno por el otro y por qué se están casando? No me lo van a decir aquí, lo van a decir aquí a tu familia, a tus amigos, ¿ya? Mírense de frente y vamos a empezar contigo, Juan Carlos. Sí. Gracias, buenas tardes a todos los presentes, gracias por compartir este momento conmigo. Un momento especial de mí, de mi pareja, de mi esposa. Lo que yo siento con ella es mucho amor, cariño, respeto y sobre todo darle toda mi comprensión y amor para toda mi vida. Un fuerte aplauso para... Buenas noches, lo mismo, yo a él lo amo, lo que siento es amor, igual cariño, comprensión, es amor lo que siento por él. En ese entendido, habiendo escuchado lo que siente el uno por el otro, voy a hacerles la pregunta más importante de la vida en pareja. Espero que esta sea la primera y la última vez que se están casando, que este matrimonio dure solo hasta que Dios lo disponga. Juan Carlos Aquise Valeriano, ¿aceptas como tu legítima esposa a Maritza Magalí Calle Cruz para quererla, amarla, respetarla en las buenas, en las malas
en la salud y sobre todo en la enfermedad. Bien. Maritza Magalí Calle Cruz, aceptas como tu legítimo esposo a Juan Carlos Aquise Valeriano para quererlo, amarlo, respetarlo en las buenas, en las malas, en la salud y sobre todo en la enfermedad. Sí, es. Bien, como todos nosotros hemos escuchado tanto la aceptación de Juan Carlos como de Maritza, yo, el suscrito oficial de registro civil en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, los declaro marido y mujer. Puedes besar y abrazar a tu esposa. Y nosotros, un fuerte aplauso, por favor. Ahora vamos a pasar a firmar la partida de matrimonio, ¿ya? Primero Juan Carlos. ¿Sí? Sí. Carlos y Maritz, a partir de hoy, legalmente para la sociedad boliviana, ustedes son la familia Aquise Cal. Si tal vez no somos bien amigos de la familia de nuestra pareja, mínimo el saludo y el respeto siempre tienen que estar presentes, porque a partir de hoy, Juan Carlos, la familia Calle Cruz, también es tu familia, y Magalí, la familia Aquise Valeriano es tu familia, ¿ya? Les voy a hacer entrega de su certificado de matrimonio, de su libreta de familia, donde van a poder inscribir a partir de la próxima semana a sus hijos. ¿Ya? Recíbanme los dos. Muchas felicidades. Con eso hemos terminado. Así que les deseo toda la felicidad del mundo y que Dios bendiga a su familia y a su hogar. Así que con eso hemos terminado. Ya los pueden pasar a felicitar. Ya son marido y mujer. Gracias. Fuerte los aplausos, por favor, nuevamente para Juan Carlos y Maritza en esta tarde. Y bienvenidos sean todos, amigos y familiares. Una boda es un momento maravilloso, lleno de esperanzas, sueños y emociones. Y nos reunimos hoy aquí para festejar junto a Juan Carlos y Maritza. ¿Puede pasar, por favor, como dijo, a felicitarlos respectivamente a nuestros queridos novios? A seguir con las felicitaciones, por supuesto, ahora ante la sociedad y ante los hombres, por supuesto, se ha llevado a cabo el matrimonio civil. Vamos a, de bien terminen, de los saludos y abrazos a todos nuestros queridos amigos, compadres, familiares que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
Y ahí va cada uno de los familiares, amigos y conocidos de Juan Carlos y Maritza, deseándole lo mejor a cada uno de ellos en este inicio del sacramento del matrimonio. Ahí están, queremos aprovechar también y mandar un cariño muy especial a los padrinos de torta, porque enseguida vamos a bailar los respectivos valses y también vamos a hacer el brindis de honor por la nueva pareja 2023, por los flamantes esposos Juan Carlos y Maritza. Maritza y Juan Carlos, uniendo esas dos familias, mi querida Wendy. La unión de la familia aquí se calle, formarán un nuevo hogar, desearles todo lo mejor y que en su hogar reine la alegría, la paz y la felicidad. Y por supuesto, transmitiendo totalmente en vivo a través de la página Fins Guara Digital, muchas gracias, y al sonido, al sistema de sonido Sony Luz. Como dicen, vamos a ganarle tiempo al tiempo. Vamos a invitar el primer vals a Juan Carlos y a Maritza al centro de la pista, por favor, porque vamos a bailar el primer vals ya con los flamantes esposos, por favor, al centro de la pista. Vamos a irnos al corazón. Ahora sí, nos vamos con el primer vals. A cargo, por supuesto, del sistema de sonido Sony Luz. Le subimos. Thank you.
ante el Altísimo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, fuerte los aplausos, por favor, para los flamantes esposos. Vamos a darnos la vuelta para la fotito, por favor. La fotito del recuerdo. Qué bonito, ahí está. Vamos a invitar ahora, por favor, al centro se van a quedar mis queridos Juan Carlos y Maritza, porque vamos a invitar a los padrinos de Religiones Civil, mi querida Wendy. Así es, mi querido Fernando, invitamos al centro de la pista al señor Liber Marca Iglesias y a su señora esposa, la señora Giovanna Mamani Acarapi. Ahí está, los recibimos con un fuerte y caluroso voto de aplauso. Vamos con la música. Vamos a posar la fotito ahí al centro. Padrinos, por favor, la fotito. Ahora sí, mientras ellos posan para la fotito de la prosperidad, para la fotito del recuerdo, vamos a invitar al padrino. Tenemos dos padrinos de torta. Vamos a invitar al padrino de torta, al señor Jaime Chávez Choque y a la señora Gisela Calle Cruz. Vamos a invitar, por favor, a los padrinos de torta. Ahí está mi querido Jaime, Gisela. Ahora sí, vamos con este tercer vals a cargo del sistema de sonido Sony Luz. Thank you.
Gracias a los padrinos de torta. Fuerte los aplausos, por favor, para Jaime y Gisela. Vamos a posar para la fotito, por favor, del recuerdo. Y por supuesto, las cámaras de Guara Digital transmitiendo totalmente en vivo. Ahora sí, mi querida Wendicita, invitaremos al otro padrino de torta. Así es, mi querido Fernando, invitamos al señor Juan José Aquise y su señora esposa Verónica Acuña al centro de la pista para este respectivo vals. Ahí va viniendo, por supuesto, la pareja, este cariño que tienen los padrinos de torta que se unen a esta felicidad de la pareja 2023. Adelante. Mientras se van posando para la foto, mandamos saludos, por favor. Así es, nuestros queridos padrinos Juan José Aquise y su señora esposa, la señora Verónica Acuña. Ahora vamos a invitar al padrino de conteo de regalo y por supuesto al señor Edwin Huasco Yucra y a la señora Ruth Mamani Quispe, por favor, al centro de la pista. Si están nuestros padrinos de conteo de regalo, ¿están? Bueno, vamos a invitar, mi querida Wendy, a los papás del novio, por favor, para que vayan al centro de la pista para bailar este vals inolvidable, este vals que va a recordar siempre esta pareja 2023, Juan Carlos y Maritza. Invitamos, por favor. Invitamos al señor Juan Aquise y su señora esposa, la señora Rosa Valeriano González, por favor, al centro de la pista. Ahí está. Y nos vamos con este respectivo vals a cargo del sistema de sonido Sony Luz. Adelante, por favor. Felicidades, fuerte los aplausos, por favor, para los papás del novio.
Así que mandamos un cordial cariño, mi querida Wendy. Así es, mi querido Fernando, al señor Juan Aquise y su señora esposa, Rosa Valeriano González, en esta tarde. Pero tenemos más. Por supuesto, vamos a invitar a los papás de la novia, al señor Max Calle Quispe y a la señora Paola Cruz de Calle, por favor, al centro de la pista. Los recibimos con un fuerte voto de aplauso, por favor, a los papás de la novia, con todo este cariño especial. Ahora sí, nos vamos con el pacto. Adelante. Calle Quispe y la señora Paola Cruz de Calle. Vamos a pedir al grupo gastronómico El Rey, por favor, que puede pasar a repartir las copas de champán, y a los papás y a los padrinos, por favor, les vamos a invitar que se vayan al frente de la mesa principal, porque vamos a hacer este brindis de honor. Por supuesto, vamos a invitar a los papás igual del novio. Compadres, por favor, ahí al frente. Vámonos al frente de lo que es la mesa principal. Vamos a repartir las copitas del champán, por supuesto. Ahora sí, les vamos a pedir a todos, por favor, que nos pongamos de pie para poder hacer este brindis de honor a todos nuestros queridos invitados. A ponerse de pie, porque vamos a celebrar y vamos a bendecir y vamos a chayar por la pareja de Juan Carlos y Maritza. Mientras van repartiendo, vamos a ganar, como se dice, tiempo al tiempo. Estamos un poquito retrasados, así que le vamos a dar el brindis de honor, por supuesto, no podría ser de otra manera, al padrino de religión y civil, al señor Liber Marca Iglesias. Buenas tardes, compadre. Buenas tardes a todos los presentes, ya, buenas noches. Saludar a mis ahijados, compadres, padrino, tíos, tías, ¿no? Voy a ser corto y breve. Desearles en esta vida salud y prosperidad para mis ahijados, y siempre desearles, ¿no?, vida más y salud. Quisiera que ellos, pues, siempre sean un ejemplo, como no lo puedo decir, un ejemplo de los padrinos, y más que todo la felicidad de ser. Muchísimas gracias. Fuerte los aplausos, por favor. Ahora sí, salud, salud. Que sea en buena hora,
el día de hoy, y no se olviden que también el día de mañana tenemos segundo día de fiesta en el local La Nueva Imagen, así que vamos a estar también con los padrinos de conteo de regalo, así que les damos la bienvenida igual. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Es el momento de arrancar, mi querida Wendy, y hacer la apertura con la música en vivo. Así es, mi querido Fernando, estamos listos para empezar a ver con este excelente grupo que ya está preparado y iniciamos el conteo. En 5, 4, 3, 2, 1. Señoras y señores, abriendo el escenario del matrimonio de Juan Carlos y Maritza, la presencia de Jorge Armando y su grupo, El Pacto, en vivo. Para ellos con muchísimo cariño. ¡Fuera así!
para Fernando Machicado, maestro. Háblame más de ti, de tu vida, de tus cosas. Háblame más de ti, no te muestres recelosa. Déjame entrar ahí, ese mundo que tú tienes. Déjame conocer lo que piensas, lo que sientes. Háblame más de ti, sé que estás resentida. Si alguien te lastimó, déjame curar tu herida. Háblame más de ti, no me muestres tan esquiva. Déjame ser tu amor, déjame curar tu herida. ¡Vivo! ¡Gen Pacto! Ya no mires hacia atrás, todo ha sido como un sueño. Fue difícil despertar, pues tu amor sí fue sincero. Porque siempre pasa así, cuando nos enamoramos, a esa sal que le entregamos. Para Don Max y para Doña Paula y todo corazón, de parte de la agrupación El Pacto. ¡Qué mío! ¡Ay, qué rico! ¡El Pacto! Seguimos con las palmas arriba, seguimos con las palmas arriba. Y donde están los románticos y los enamorados, poniendo con muchísimo cariño. Va dedicada a todas estas canciones, la agrupación del Pacto, amigo, para todos ustedes. Suena así. Escribo mensajes toda la noche, pero los borro. Pa' que le den vida esa maldad, por me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande, ya bajo me besa. No pienso mirarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero. Pero al contrario, estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, para que mi cuerpo, el alma le devuelvas. Y esto es Grupo El Pacto.
enamorarme y tan difícil olvidar, porque la vida me curaste y hoy te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto, entrame a mi corazón pronto, por si mañana te vuelvo a encontrar. Y ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Yo recuerdo, no se va, no se va. Suficiente para convencerme de que si te vas, te busqué ahora que suene loco, de Bogotá a Buenos Aires. ¿Cómo te explico que no se oye? Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida. Y quédate otra vez, por mi mala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. A toda la gente que va llegando de a poquito, somos el bajo en vivo para todos ustedes. Tengo tantas ganas de volverte a ver, tu y tus lindos labios no se dejan ver. Amor, no es nada fácil estar sin ti. Solo fantasías te puedo tener, de este todo borracho no puedo entender. Amor, ¿cómo le hace para estar sin mí? Nos hace daño, ¿no te parece extraño que todavía no estés aquí? Bailando conmigo, tomando conmigo, riéndote conmigo, besándote conmigo, y yo bailando contigo, tomando conmigo,
siendo feliz contigo, quiero todo contigo. Y esta canción es para ti, mi amor, puro papel y lápiz. Nos hace daño, ¿no te parece extraño que todavía no estés aquí? Bailando conmigo, tomando conmigo, riéndote conmigo, besándote conmigo. Yo bailando contigo, tomando conmigo, siendo feliz contigo, pero todo contigo. Conmigo, yo bailando contigo, soy yo contigo, riéndote conmigo, quiero todo contigo. Con más de ritmo para todos ustedes, felicitando como siempre todo corazón a los flamantes esposos, a Juan Carlos y a Maritza en esta oportunidad que están celebrando el día de su matrimonio. Y también un abrazo muy especial para todos sus familiares y amigos que se han reunido en torno a esta oportunidad para celebrar con ellos esta única pero hermoso momento. Para los grandes amigos de sonido profesional, son y luz para mi buen amigo, para mi buen amigo. Como siempre, todo corazón a los flamantes esposos, a Juan Carlos y a Maritza en esta oportunidad que están celebrando el día de su matrimonio. Para Edwin. Mi disculpa, maestro. Para Fernando Machicado de Buenas Producciones. También feliz con él, y por 20 veces lloró también mi corazón. Había pensado que solo los 16 me pegaría el amor, y ahora aquí estoy tratando de sacarles final el dolor. Mi madre querida, y debes tener precaución. Amores que rompen el alma, amores que dejan heridas, amores que arrancan suspiros que viven en el corazón.
déjame ser, déjame ser la fe perdida. Que un amor excesivo, el navegante que a tu playa llegó. Conmigo ni amor ni nada te faltará.
gracias. Te agradezco por haberme amado así por tanto tiempo. Te perdono si te fuiste, pues muy francamente tú a mí me dijiste: terminemos, no conviene. Yo te quiero y sé que tú también me quieres. Tú casado, no soltera, yo no gana y de por medio. Ay, qué problema. Juan Carlos.
a doña Paula y a don Max, a toda la familia calle de todo corazón, ¿eh? Permiso. Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que me con ilusión. Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la miran por ahí no le digan que yo sufro con mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal y que hoy me pude levantar. Luego no sé, hermoso, sírvame otra copa, que esta vida loca yo quiero olvidar. Y ya ella, que se cree una diosa, juro por mi vida. Cuando tú no estás cerca de mí, me siento triste y no soy feliz. No puedo resignarme a perderte. Tú eres lo mejor que hay en mí. Sin ti mi vida está vacía. Por favor, ya no me hagas sufrir más. Otra mujer ayer a ver el concierto. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamoraras por primera vez? Yeah. Muchas gracias, permiso. Buenas noches hasta siempre, ¿eh? Gracias a Ferrero Machicao. Gracias a Edwin Gutiérrez. Permiso, buenas noches, pásenla bonito. Deja de llorar. Sensacional la presencia de Jorge Armando y el pacto. Mi querido Coquito, hermano querido, antes que te vayas, papá,
y van a, ya se viene Explosión Cumbiera, por supuesto. Haremos la cordial invitación. Mañana también tenemos el conteo del regalo y vamos a estar también acompañados de la música en vivo de Jorge Armando y el grupo El Pacto. Así que no se olviden a todos nuestros queridos amigos, mañana en el Salón de Eventos, la nueva imagen, vamos a estar compartiendo, antes que te vayas, Tuquito, cantamos a capelita, pues, bro. Todos tienen que cantar a capela, pregúntale al requista, ¿no? Les vamos a hacer bailar, ¿no? Mi querida Wendy. Obviamente que sí, mi querido Fernando. Ya estamos junto a ellos, junto a Explosión Cumbiera. En un momento más estaremos disfrutando y bailando de sus...